Muy buenas noches, es un grato honor, un grato placer estar junto a ustedes en vuestro programa El Mundo Deportivo Gabo Sports. Iniciaremos esta entrega deportiva conociéndonos entre telones de lo que acontece en el Fútbol Club Unimuro. Adelante con el video. Hola, soy Germán Corencia, me encuentro en Ecuador con un proyecto con el Club Uniburo, donde quiero agradecer la confianza tanto a ASFA como a sus directores, Mariano Pacini y Martín Galvarini, por haber confiado en mi persona y de esta forma poder invitarlos a realizar el curso de entrenador profesional de fútbol que se realizará por plataforma Zoom y en algunas actividades especiales se podrán realizar en nuestra sede. Desde ya nuevamente agradecerles y a continuación dejarles la información en detalle. No nos cabe la menor duda que este equipo pichinchano va a llegar a grandes posiciones estelares en el campeonato nacional ecuatoriano y muy pronto lo veremos ya en la liga profesional del fútbol enfrentando a grandes equipos como Aucas, Liga, etc. Bien, continuando con nuestro programa, ¿qué tal si vemos los mejores momentos de paz? ¿A que no sabían que existe el hockey sobre césped? No, en verdad ustedes sí lo sabían, puesto que tienen un amplísimo conocimiento del mundo de los deportes. Veamos entonces este reportaje sobre el hockey en césped. El hockey sobre pasto es un deporte que consiste en meter la bocha o la pelota por medio de un stick en la portería al equipo contrario. Gana el equipo con más goles al finalizar el partido. A diferencia del hockey sobre hielo, aquí los jugadores, por ser en césped, claramente no usan patines, sino simplemente tacos. El hockey sobre césped se juega en dos tiempos de 35 minutos con descansos de 15 minutos entre cada tiempo. En este deporte, el portero se diferencia del resto de los componentes del equipo, ya que él puede tocar la pelota con cualquier parte del cuerpo,
lleva una camiseta de otro color y lleva una equipación especial para impedir ser lesionado por el golpe de una pelota. Para el resto de los jugadores, los principales puntos a destacar son que solamente pueden golpear la bola con la parte plana del stick, los bordes de la cabeza y el mango. No pueden tocar la pelota con las manos ni con los pies. No obstante, si un jugador toca la bola con el pie pero no obtiene ventaja, el juego continúa. Iniciamos nuestro segmento comercial. Cuéntanos, ¿qué te apasiona? ¿Tu personaje favorito? Las mascotas que son parte de tu familia. La conexión con la naturaleza. Recuerdos inolvidables. ¿Eres aventurera? ¿O tal vez alegre y divertida? ¿Tierna y tranquila? ¿Amante de los videojuegos? ¿Segura y fuerte? ¿Aficionado a los deportes? Para los niños, ternura, diversión, playa, y seguro tienes algún amigo al cual sorprender. Para todo esto, EW Shoes materializa tus pensamientos y gustos y los hace realidad. Regala arte y diversión y dale un toque diferente a tu vida. Contáctanos.
hermosa disciplina deportiva es el kayak. Sí, señor, a mí me suena mucho, me llama mucho la idea de hacer este deporte. Veamos entonces de qué se trata el kayak. En este cuarto capítulo de nuestra serie de videos instructivos, llegamos al movimiento más importante para cuando nos damos vuelta en nuestro kayak, el roll. Esta serie de movimientos, llamado roll, es una técnica básica para descender ríos. En este capítulo, te demostraremos los pasos de un roll de barrida o sweep, en inglés. Existen muchas técnicas, pero creemos que este roll es el más eficiente y más seguro que los demás. Aprender este rol puede tomar más tiempo que el clásico sea-to-sea, pero tiene ventajas a largo plazo, como por ejemplo mantener tus hombros seguros y garantizar que tu pala hará un barrido efectivo, sin importar su posición respecto al kayak. El rol de barrida tiene 4 pasos claves. 1. Posición de seguridad. 2. Paciencia. Espera que tu kayak haya salido del agua y tengas agarre contra el agua o la corriente. 3. Barrido. Mientras más área recorras con la pala de tu remo, mayor será la posibilidad de un roll seguro. Y 4. Cadereo o recuperación. Algunos de los errores más comunes cuando estás aprendiendo a rolear son: 1. Sacar la cabeza primero generando más presión en la rodilla opuesta. 2. No tener paciencia y esperar a que la pala del remo salga del agua. Y 3. Desorientación y desesperación abajo del agua. Antes de empezar a practicar el roll, te recomendamos que practiques el rescate en T. Esta técnica es muy útil y eficiente cuando el roll no funciona. El rescate en T consiste en ocupar el kayak de un compañero como apoyo de tus manos para generar una torsión y recuperar tu posición inicial. Esperamos que hayas disfrutado este video y que te haya resultado útil. No olvides suscribirte a nuestro canal para tener acceso a más contenido tan pronto como este sea cargado. Si quieres tener acceso a información detallada de cursos y equipo, te recomendamos visitar nuestra web www.kayakecuador.net. Hemos llegado al final de este programa. Muy contentos, muy felices, muy agradecidos por sus comentarios, suscripciones, likes y sus críticas y sugerencias. Estamos aumentando nuestro rating de sintonía y les invitamos a que para el 25 de febrero no se pierdan nuestro nuevo programa, el programa más sexy de la televisión, Sexy Television. Con nosotros, Dios mediante, hasta el día de mañana.